Esto es para hacer promoción a los compañeros de Incorona. Esto es está haciendo unos cortes de animación. Honor and Peace, sí. Uf. 10 y 36, lo anunciamos la pasada semana con el arranque de esta nueva temporada. En 2024, con 4 horas de radio local, de información, de entretenimiento, de divulgación, vamos a ver cómo clasifico yo esta sección. Información, entretenimiento, divulgación. Bueno, no lo sé. Una de las secciones, ya lo irán poniendo ustedes en la carpeta que quieran. Una de las secciones que les anunciamos era que pretendíamos en ella dibujar en la radio. Y alguien nos preguntaba, ¿pero cómo vais a hacer eso? ¿Cómo vais a dibujar en la radio? Digo, se puede hacer porque yo conozco a la persona adecuada. A Patricia, sí. Porque si lo tienes que dejar en mis manos. Solo hay una persona adecuada aquí en Segovia y ese es Ricardo Almondróguez. Hay más gente que dibuja, que ilustra, que hace cómic, pero que lo hagan aquí en la radio y que tengan esa facilidad, esa capacidad de hacerlo todo a la vez. Ricardo Almondróguez, bienvenido a Vive Radio. Muy bienvenido, bien hallado estoy. estás bien hallado. Oye, no sé qué peculiaridad tiene. A ver, lo primero siempre recordar cuando hablo contigo, si te llamo ilustrador, dibujante, hacedor de pinturajas. Pintamonas, profesional. Para hacer que el pinturismo se propague por todo el universo. Pintamonas profesional. ¿Y un pintamonas qué resultado ofrece al consumidor final? ¿Cuál es tu producto? Pues llevar alegría y alborozo. Contar historias, porque al final un pintamonas es un contador de historias también. Así que contar historias y llenar de ilusión. A niños y grandes, no nos olvidemos. Lo mío que los dibujos no solo son para los niños. Sí, desde luego. Y de hecho, creo que sería interesante potenciar un poquito el tema de la lectura, del cómic para adultos, los libros ilustrados para adultos, que los hay, muchos. Bueno, Ricardo Almondróguez, residente en San Rafael, corrígeme sí, pero nacido, si criado y embrutecido en Segovia. Ajá, embrutecido sí. Sobre todo. Es muy adecuado digo decirlo. Lo que más se denota. Sí. Hombre, no. Es que hay que dejar las cosas claras, porque es que nos embrutecemos en Segovia. Porque Segovia es lo que tiene, porque nos hemos criado, pues como decía el alcalde de San Cristóbal. Es que hemos tenido la suerte de estar siempre en la calle. Es un embrutecimiento que se agradece porque tiene un encanto muy especial en el caso de Ricardo. Pero el estudio le tienes en San Rafael, con vistas a la sierra, a la falda de la montaña, claro, ¿no? La cabra tira para monte. Yo soy montañero y tener esas vistas, tener la posibilidad de cruzar la carretera y estar ahí entre... De hecho, algunos de tus títulos, las localizaciones son precisamente en lugares muy conocidos. Exacto. Muy reconocidos de en la sierra, la ¿no? En San Ildefonso y en San Rafael. Y en San Rafael. Esos dos puntos de referencia que incluso algunos de los personajes, si quieres recordarnos los títulos, algunos de los personajes de esas historias también son parte de tu familia. Qué publicidad más maravillosa. Hombre, me estás haciendo. Estoy dejando aquí. Aquí hay que aprovechar. Tú... Sí. Dale. ¿Cómo te parece? Pues está Los Cristales del Tiempo, que hice con el Ayuntamiento de San Ildefonso, y está Ley de la Montaña del Dragón, que fue el primer... la toma de contacto con este mundo de pintamonas, ilustradores y cuentacuentos. Oye, cuando decimos pintamonas y hablas de cómic, hablas de libros ilustrados, te dedicas a dibujar, pero también está el mundo de la animación. Es decir, trabajáis en digital, quiere decir que eso es otra historia. Todo digital. Esto que tengo ahora mismo en la mano, este rotulador para hacer las pinturajas, es como una especie de resquicio arqueológico que tengo. Pero no, al final... Es como si yo me pongo con una pluma de las antiguas, ¿no? Dibujar. O como si te pones en la plaza del pueblo a decir las noticias y a contar las cosas. Todavía. Claro, como los pregoneros, como los jugulares. Pues vamos a contarle a nuestros oyentes, aunque se lo hemos avanzado la pasada semana y también esta mañana, que en esta sección lo que Almondróguez quiere hacer con todos ustedes y con nosotros es dibujar en la radio, como él nos va a traer una serie de relatos, de historias de sus historias, de sus tontunas, creo que sí, es que no también tenemos que ir aprendiendo el lenguaje, porque son pinturajas y tontunas, ¿no? Sí. Pinturajas es como la versión más light, más oficial, más mejor, pero las tontunas es lo que me lleva. Es lo que te lleva, sí, ¿no? Es el sentido de tu vida. Sí, vale, pues él nos va a ir contando
cosas tontunas y las va a ir ilustrando sobre la marcha en una, podríamos decir, viñeta, en una ilustración. Dibujo. Sí, un dibujito sencillito. Pues, o sea, también porque, bueno, sencillito porque, es por modestia. Sí, no, sí. Sencillito va a ser porque mi capacidad, yo soy tengo un núcleo nada más en mi ordenador. O dibujo o hablo, y va a ser un poco complicado, así que un dibujo sencillito mientras digo mis tonterías. Bueno, y sepan ustedes también que ya estamos grabando esta entrevista en vídeo aquí en el estudio de lo verán ustedes en el estudio de Vive Radio, y verán lo elegante video, que ha venido con una camiseta preciosa. Esa camiseta en realidad es para hacer un poquito de publicidad compañeros del metal. Son Ion & Pi, es unos personajes que están intentando pasar del papel al mundo animado. Entonces, pues ojalá. Es porque... una lucha. Claro, voy a hablar aquí de unas cosillas a las que se enfrenta alguien que quiere meterse a ser dibujante pintamonas de cómic, pero es que este hombre ha dado el salto aún más allá. Es decir, vamos a hacer las cosas que he hecho en cómic, vamos a pasarlas a animación. Venga, pues, dinero de eso es complicado. Pero pues vamos, eso será así lo vamos a hacer. Bien. Mientras vamos realizando ese dibujo, luego posteriormente en las redes sociales de Almondrog, que también vamos a recordar, donde te pueden encontrar, por favor. Sí, sí, que aunque busquen Almondrog, yo sé que es un poco complicado. Que no es García ni Martínez. No. Así no hay confusión, pero también llegar a escribir bien Almondróguez es difícil. No quiero faltar el respeto a la familia, pero no es inventado el apellido. Sí, es inventado totalmente. Ah, totalmente. Y no sé de dónde viene. Lo firmaba así cuando era pequeñito, los dibujos. No tengo ni idea. Igual estoy faltando el respeto a la familia Almondróguez, no. Sería bastante peculiar, ¿no? De Pablos Gutiérrez, muy castellano. Bien, vale. Tu hija no se llama Almondróguez. No. Pobrecita mía, ¿no? Leí Almondróguez. ¿Qué es esto, por Dios? Bueno, pues por Almondróguez le encuentran en las redes sociales, encontrarán este vídeo a partir de quizá de mañana, o de cuando este Pintamonas tenga un ratito, lo subirá a vídeo. Sí, así cuéntanos por dónde empezamos, cómo se empieza en este mundo, qué tiene que hacer alguien. Claro, esto va a ser una especie de guía en el que voy a marcar unos cuantos tips. Para el que quiera moderno eres, sí, actualizado. Las redes. Que no te confundan estas canas. Ya. Yo soy un tío bastante moderno. Sería el alumno aventajado de Álvaro, de Sego Memes. Yo estaría en el curso superior. Que estoy un poco, o sea, como antes hacíamos cosillas, nos conocemos. No sé por qué razón. No sé qué me llevó. No sé qué me llevó hasta ti. Ni siquiera volver. No. Sí. Pero bueno, allá tú. Bueno, no me veo, yo ya me la he jugado, ya estamos metidos en el lío, así que vamos. El caso es que yo vengo un poco mojigato, pero voy a intentar ponerme mi chaqueta del personaje. De Almondrógez. Y voy a empezar a soltar las tontunas. Pues cuando quieras. Me he hecho un pequeño guioncito porque mi memoria de pez, tres segundos, no da para mucho. Ese núcleo a veces se atasca. El núcleo del ordenador, digo. Exacto. Bueno. Así que vamos a empezar con esto. Venga, cuéntanos. Te voy a hacer una pregunta. Que es una entrevista. Sí, bueno, vamos a interactuar. Sí, y a ti también. Yo no sabía que ibas a estar tú, pero vamos a hacerlo a la par. ¡Sorpresa! Una banda a tres. Yo sé que vosotros, lo vuestro son las ondas, la radio, la información, pero os voy a hacer una pregunta. Que ya sí, de paso va dirigida a los que nos estén escuchando y viendo. ¿Te apasiona el mundo del cómic? ¿Los devoras de manera compulsiva cual junkie de las viñetas? ¿Necesitas tu dosis intravenosa de onomatopeya si ha llegado a un punto en el que sientes una ansia desmesurada por querer contar tú también tu historia? ¿Es vuestro caso? Quizá no he llevado tan al límite, no tan intravenosa, pero sí. Ay, debería recuperarlo de la infancia. De hecho, a mí lo que me ocurre es que cuando quieres te cabreas. Me imagino ese bocadillo lleno de esas cosas que dibujáis. Mi hija algunas veces hace roar. Además lo dice así. Hace onomatopeya. Sí. En ese sentido sí se me ha quedado grabado. Yo digo mucho la pucha. La pucha. Porque yo soy muy mafaldera. Mafaldera. Contando a los grandes. Sí, señor. Claro. Yo soy muy mafaldera. Odio la sopa. También. Porque Mafalda y yo estamos unidas por, bueno, como le confesaba ayer a Alberto y por ende a todos los oyentes, mi gata, mi primera gata, que ya luce casi 14 años, se llama Mafalda. Bueno, y ya vino con nombre. Kino, sí. Me encanta el universo Kino. Me encanta Libertad, Felipe, Manolito. Bueno, pues estás tirando hacia los grandes. Ay, claro. perdón, es que... Ya solo te falta decir Calvin y Hobbes, entonces ya el cómputo total. El humor inteligente y esa maravilla del dibujo que es Calvin y Hobbes. Bueno, pero está permitido tomemos parte de esa forma de lenguaje del cómic a nuestra vida, ¿no? Claro. Esto, me sigo imaginando cuando me cabreo los bocadillos llenos de simbolitos raros de los que hacen los Me parece perfecto. De hecho, yo algunas veces dicen que soy un poco personaje de cómic, porque empiezo a gesticular
gesticular demasiado. Sí, la verdad es que sí, gesticular mucho. Sí, pero va conmigo. Bueno, el personaje. Vale. Bueno, vamos a empezar. Venga. Vamos a empezar con los tips. Empezamos a dibujar. Vuelvo a hacerte otra pregunta más. Otra más. Vale. Venga. Supongamos que tengo que darte una mala noticia y una buena noticia. ¿Por cuál preferirías que empezara? Y antes de que empecéis, voy a condicionar un poquitirrinín la respuesta con un contrato completamente objetivo y nada malévolo. Porque en esta vida el mundo se divide en dos tipos de personas. Está la gente sensata, los ciudadanos de bien, los adalides de la coherencia y la cordura que prefieren primero el jarro de agua fría a la mala noticia, para acabar después con el buen sabor de la el buen sabor de boca refrescante y mentolado de lo que te va a dejar la buena noticia. Así que una vez que he hecho esta entradilla, que nos porque eso es la gente de bien, luego claro. Está la gente de mal, los degenerados, los que sufrieron falta de oxígeno en el parto, los que son seleccionados para un casting de villanos de una película de Marvel, los que creen que el reggaetón es un género musical y incluso los que creen que el reggaetón es un género musical digno de escucharse. Y esos son los que prefieren primero la buena noticia. Así que, sin condicionar... No, ya lo veo. ¿Qué preferirías que os diera? ¿La buena o la mala noticia? Patricia. Yo no considero que el reggaetón sea un Hoy hemos empezado mal. O sea, por un lado me dices lo de Mafalda. Que te estaba poniendo en una... Es que no... Es que... Ahí el reggaetón, por favor. ¿Quién inventó...? Que estás en contra. Y las letras. Es que lo de las letras lo llevo fatal. Letras, pero por favor, pronunciad alguna fatal, mala R. Fatal. No la tienen, que no la tienen. El mensaje que lanzan de... La primera vez que lo escuché con mi sobrina, dije, vosotros, o sea, ¿estáis viendo lo que están diciendo de las mujeres? Seremos felices los cuatro, y barbaridades que... Venga, vamos a dejarlo ahí, que lo mismo alguna parte de la audiencia En la segunda. ¿Tú? ¿Eres de las que prefiere primero la mala noticia o la buena noticia? Es que tengo dudas, porque yo siempre he preferido que me dieran la mala noticia primero. Bien. Yo soy de los malvados, yo prefiero que me den. Bueno, pues mira, a mí me puedes poner en el casting de los malvados. Claro, en este guión que yo había preparado, villano de cómic. En este guión que yo había preparado tenía como dos soluciones aquí. Tenía una en el caso de que dijeras que querías primero la buena noticia y otra en la que tengo, pero claro, no contaba con que iba a tener. Ahora tienes las dos posibilidades. Claro, entonces voy a hacer las dos, voy a contestar. Venga, entonces dice, ¡ay! Que te tenía por un tipo sagaz y avezado donde los haya, pero veo que has pasado por encima de un escaroso y malévolo detalle cuando he dicho que tengo una buena noticia y otras cuantas malas. Y ahora voy con ella. Uh-huh. Digo, muy bien. Aquí tengo puesto caballerete, pero voy a decir caballereta. ¿Caballereta? Caballereta. Siempre te he tenido por una tía sagaz. Creo, hasta ahora sí, por Kino, y a veces donde las haya, pero también has pasado por alto el tema de una noticia buena y unas cuantas malas. Porque, amiguitos, la mala noticia del mundo comiquense son muchas, abundantes y bastante porculerías. Porque, y ahí tendremos que poner una música de fondo, chan, chan, chan. Vamos punto por punto para empezar. Lo primero que debes saber es cómo está el mercado patrio, el mundo editorial comiquil en España. Y es que si bien con datos del año 2022, y sé que me vas a decir que estoy poco actualizado, pero es que acabamos de entrar en el 2024, bueno, no 2023 está mal, no se han atrás, sacado no los está, datos, no así que yo creo que podemos mirarnos del 2022. No pasa nada. Y esta información la he sacado de una fuente magnífica como es Google. Bueno, a grosso modo, vale. Que tengo... Sí, hablas en idioma. Sí. Pues bien, el número de títulos... Yo me quedo con pizza y poco más. A la hora. Claro, Almondrover. Sí. Bien. Bueno, el número de títulos diferentes publicados en España es de 4.563 títulos diferentes de cómic. Ahí es nada, para que luego digan que no sale en España. Pues mira, ya de momento 4.563 no está nada mal, ¿no? Buen dato, lecturas hay. Según profesional... Ahora vamos con ello. Es importante saber este dato. Vale, el problema está en que de esos 4.563, solamente el 10% son títulos españoles. Y cayendo. Me imagino que los datos de 2023 serán un poquito peores. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que en el mundo del tebeo patrio, ahora es la mitad de lo que se editaba hace una década. Es decir, que más o menos unos 630 números... de esos 4.000 números son solamente españoles. De modo que, amiguitas y amiguitas, si os queréis dedicar a esto de las pinturajas en viñetas, será mejor que os vayáis aplicando en la asignatura del English Pit English, en el idioma del Omelette du Fromage, y empecéis también a escribir en vertical y a componer las viñetas
contra natura, de derecha a izquierda, uh-huh, como ocurre en el país cuna de mi sabroso y adorado sushi. ¿Habéis visto, Todo en inglés. Has empezado por italiano, francés, es que inglés. No sabéis y ahora a quién hasta japonés. Aquí. Vamos, es que no os dais cuenta de quién tenéis aquí. Dibujar en idiomas, oye, sí. Políglota del dibujo. Así que en noticias malas, y no sabía esto, se leen al revés. En Japón, sí. En Japón, claro. Claro, sí, las viñetas. No, sabía que esto sí, pero las viñetas no sabía. De arriba abajo, aunque luego hay una tipografía que es como más, como si fuese hecho más a mano, y esa sí que se escribe horizontal, pero en general es de arriba abajo y de derecha a izquierda. Ahí está el futuro. Ahí está el futuro y mi desastre, porque... Tú no has probado. Yo, a pesar de que he hecho... os he hecho un ejemplo de mi destreza lingüística, yo solo sé hablar segoviano y no muy bien. Y no muy bien. No. Soy de los que da la palmada en el costillar por detrás. ¿Qué pasa, majo? Y eso lo define todo. Sí, sí, sí. ¿Qué paja, majo? ¿Qué paja? No puedes decir qué pasa porque entonces tú no eres de aquí. En fin, bueno, ahora vamos a ver lo que tiene vamos. Que ensayar Alberto. Sí, sí, ¿qué sí, paja, sí, sí. Majo? Oye, ¿cuánto tenemos de tiempo para esto? Pues aproximadamente 30 segundos ya. A tomar por saco, pues no he avanzado ni... Vamos. Te quedan 8 minutos. ¿Sí? Aquí no hay problema de tiempo. Yo creo que va... Vamos, cuidado, ahí, vamos manchas ahí. El dibujo. Bueno, vamos a empezar. Vamos así con las cosas que estamos diciendo. Sushi. Habíamos quedado en sushi. Qué rico está. Y he de decir, a título personal, que yo lo tengo muy mal. Cuando he dicho de que yo hablo segoviano y no muy bien, con eso estoy diciendo a los que quieran meterse en este mundillo que van a contar con un competidor menos. Pero bueno, eso no es un problema. Pero si se te pasa, si a la gente le pasa como a mí, que no sabe hablar más que un idioma, para eso está San Google Translate, para hablar con los editores vía mail. Y luego yo he descubierto que en el Google Translate, en el móvil, tú puedes poner lo que tú quieras, tienes un altavocito y te lo dice en perfecto francés, en perfecto... Y te dejamos lugar. Claro, lo que pasa es que tienes que estar ahí con la carita y decir, ahora respondo. Pero lo puedes hacer, no puedes hacer. Sí, amiguitos, con esta plétora de tópicos internacionales que me he marcado, intento haceros entender que los principales editores de la piel de toro normalmente compran las licencias de las publicaciones de las editoriales americanas, del mercado franco-belga y del país nipón. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso la mayoría de las publicaciones no son de origen español. Pero no seré yo quien te diga que no lo intentes en este mercado, que eso de publicar en tu patria es algo pero que es muy rechulo. Ahora bien, debes saber a lo que te enfrentas, y es que según publicó el sindicato CGT sobre las tarifas que pagan las principales editoriales españolas, agárrate los machos, Alberto, agarrados los machos también, estas son las siguientes. Ojo, y estos datos los voy a ordenar de mayor a menor en cuanto a la cantidad de dinero que pagan por página. Luego voy a explicar esto de por página, ¿vale? Vamos con el ranking / jarro de agua fría. De agua fría, vamos con... Veamos con Planeta Comic. Planeta Comic es el grupo Planeta, que es una de las editoriales más importantes que hay en España. Paga entre 13 y 40 euros por página a autores de manga cómic. Uh-huh. Uy, ya has puesto una carita de decir, ostras. Bien, bien. Norma Editorial, que edita cómic americano, europeo y manga, pagó 8 euros por página, 3.000 por un artbook de año y medio de trabajo, y actualmente paga unos 1.500 por el mismo trabajo. Estamos hablando por un año y medio de trabajo. De trabajo, 1.500 euros. Panini Comics, que también son los que llevan Marvel en España, también publican, creo que manga, franco-belga, pagan 37,5 euros por página. Aleta paga 20 por página, pero sin hacer contrato. Y por cierto, en Aleta Comic está también el cómic de un gran amigo mío que se llama Antonio Rojo, y que el cómic se llama Norton Blood. Y ahora está preparando la segunda parte. ¿No? Hombre, por supuesto. Ah, vale. Mira, si a mí no me pagáis, yo voy a soltar todo lo que pueda para hacer una publicitaria. No pensamos gente. Pagarte. Pues entonces hago publicidad. Claro. Mira, entre Oni además estás en periodo de pruebas. O sea, fíjate. Entonces me voy a portar muy bien. Claro. Me voy bajando, ¿vale? Sí, vale. Haces bien. Grafito editorial. Que pues... No, quítate. Aquí yo venga, tengo. Nos hemos quedado en la promo del amigo. Sí. Bueno, Grafito editorial, que publican sobre todo autores españoles, paga la friolera desmesurada cantidad de dinero de. ¡Chan, chan, chan! ¿Cuantísimo? 5 euros por página. Madre. Y Ediciones Babilón, que se levanta con la copa como vencedor de la racanería, pagó 4,30 euros por página. Ahora bien, hay que decir que estos datos que aportó la CGT, que es una unión de sindicatos de bla 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 bla, no recuerdo bien cuál era, esto está bastante sesgado, porque ahí se entrevé un poco de manipulación en estos datos, porque
cualquiera que sea, que trabaje en este mundillo sabe que en España no existe este modelo de pago. Lo que se hace es pagar un tanto por ciento de la estimación de la venta que va a tener el cómic. Y ahí es donde llega el segundo problema. Porque son datos muy sesgados, pero van por ahí los tiros. Vamos allá. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Es que acaso los editores españoles son la versión Ebenezer Scrooge del mundo comiquil? Pues, como todo en la vida, los problemas no son tan simples ni tan sencillos. En todo conflicto, en toda discusión, en todo debate se debe al menos de, o por lo menos eso pienso yo, hacer un ejercicio de empatía con la opinión contraria. Y para eso es necesario arrancar el pellejo de la persona que piensa contraria a ti y ponértela encima para saber cómo piensan. Empatía. Exacto, empatía, algo que falta un poquito en este mundo, como en el reggaetón. También. No tiene mucha empatía. Nada. A saco con el reggaetón, vamos, a saco. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre si tú quisieras ser editor. Uno de los principales problemas con los que se encuentra una persona si quiere ser editor de cómic es que en España no hay tradición lectora del noveno arte. Sí que se lee mucho en el metro, pero cómic no. Y de hecho, cuando tú ya empiezas a tener una edad, dices, no, esto es para niños, ya no me lo leo. Y hay una cantidad tan enorme de variedad de tipos de lectura, buenísimas, adultas, que es una pena. Pero bueno, vamos a lo que vamos. De modo que hacer una tirada de 280.000 ejemplares de Black Sack, como hizo la editorial Dark Good en Francia, es impensable para una editorial española, que de media está en unos 2.000 ejemplares del número. Vale, hemos puesto un ejemplo de un superventas y a lo mejor no es muy objetivo, como es el de Black Sad. No sé si conocéis Black Sad. Vale, es una maravilla de cómic. Vale, y no todos los títulos que se publican en Francia tienen esa descomunal tirada, pero nosotros aún así nos quedamos muy por detrás en número de ejemplares impresos. Como editor tienes que encargarte de la maquetación, de pagar a la imprenta, del distribuidor para asegurarte que tu cómic se quede en la estantería durante el tiempo suficiente para que se puedan vender, y eso lleva un coste que no vas a recuperar fácilmente con los 2.000 ejemplares. Es importante además tener dos datos en cuenta si vas a jugártela como editor. La primera, recordemos que en España no hay tradición de lectura de cómic. Vamos, a partir de una edad se considera que es como, eso es para niños y no quiero saber nada. Y segunda, recuerda que se editan 4.563 títulos diferentes. Eso quiere decir que nunca como lector hemos tenido tal variedad, jamás en la historia del cómic hemos tenido tal variedad. Y eso se rota cada 15 días. O sea, de repente llegas a la estantería, ves unos cómics y lo que no se venda en esa primera semana o esos primeros 15 días pasa a ser un lomo. Casi desaparece. Por supuesto. La rotación supone que en las librerías, para las librerías también es un tema casi mortal. Y hay muchas librerías que están cerrando constantemente. Y editoriales, quien no pueda seguir ese ritmo, directamente cierra. Así que como editorial lo tienes jodidillo. Vale, como editor, sabiendo que el punto número uno está agazapado, acechando cual vil depredador, esperando para despedazar cualquier indicio de aumento lecturil comiquense, el riesgo a una tirada francesada queda totalmente descartado, a no ser que seas un superventas probado ya por las editoriales de otros países. Por eso es tan normal que un autor de cómic triunfe fuera de España y que su obra nos llegue de modo a modo de licencia en nuestras editoriales. Nadie es profeta en su tierra, y menos si eres científico, ingeniero, dibujante de cómic, pero no reggaetonero. Vaya panorama que nos está dibujando. Está complicado, sí, ¿eh? Sí, pero estas son las malas noticias. Luego vamos a ver. Sí. Bueno, así que ahora ya entendemos un poquito el riesgo de las editoriales, ¿no? Efectivamente. Está la cosa chunga. Has hecho un repaso interesantísimo de la profesión, ¿eh? Sí. Ahora me quito el pellejo de editor, sí, y vuelvo a ponerme el pellejo de dibujante de cómic, que es lo que a mí me toca. Claro. Entonces vamos a hacer un cálculo aproximado de lo que puede ganar un dibujante de cómic. Un cálculo así rapidito. Vamos a conocer tu nómina. ¡Ay, qué lástima! Esto, la nómina de un dibujante, de un autónomo ya es así, pero un dibujante es una montaña rusa impresionante en la que puedes facturar mucho o nada. Nada en absoluto. Se te cierra el ojete, el esfínter, de una manera, y dices, bueno, pues ahora podría irme de vacaciones. ¡No! Ahora lo que tienes que empezar es a moverte en las redes para decir, estoy aquí. Porque cuando tú estás dibujando en un proyecto, desapareces de las redes. Ya no existes. Has muerto. Y cuando, porque no puedes enseñar lo que estás haciendo por contrato, muchas veces esto no se puede enseñar, a no ser que confidence. Exacto, a no ser que te digan explícitamente no, tú promociona, pero no es lo normal, siempre quieren dejar esto para después. Entonces luego tienes que hacer un resurgir, el ave fénix. En el mundo del cómic es dibujito, el ave fénix es como una especie de pollito quemado, nada más.
Pero vamos a los datos, que es lo importante. Si lo habitual es que la editorial pague en modo adelanto a los autores de esos 2.000 ejemplares, por poner una cifra más o menos estándar, ¿qué es lo que espera que se vaya a vender? En torno a un 8, un 10 o en algunos casos un 12% de la venta, entonces un cómic de 96 páginas a color que puede costar unos 20 euros si es de tapa blanda o de tapa dura, te dejará un margen de unos 4.000 euros, más o menos por un año de trabajo. Para autor barra autores de la obra, porque si tú eres dibujante pero hay guionista y hay colorista, hay que repartir ese 8, 10, 12, hay que repartirlo entre tres. Hay que hacer muchos cómics al año. Sí, 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 pero yo conozco a un tipo que se llama Kenny, no me acuerdo del apellido. Es como tu apellido, Almondróvez, que te lo has inventado. No, no, él se llama Kenny. Ah, como no, el de... Se llama Kenny, como de Soupar. Cabrones, habéis matado a Kenny. ¿Era? Digo el apellido. ¿Se pueden decir tacos en la radio? Ya, ya. Bueno, sí, ya lo he dicho. Ahora sí, ya, claro. No me vais a volver a llamar, ¿verdad? No, lo sabes. No lo veis en la radio, pero es cogiendo un poco bueno, de... Bueno, si le gusta Soupar... Está llorando. Sí, venga, sí, va. Sí. Vale, venga, sí. Va. Y ese tío presenta para una editorial japonesa 50 páginas en un mes. 50 páginas de abocetadas para hacer la aprobación del... Pero vamos, el boceto de tipo story de un cómic... ¿no? Yo he visto sus sí. líneas y dices tú... ¡Ay! ¡Joder! Hay que mover muy rápido el lapicero, ¿eh? Y yo lo muevo así, pero me salen borrajitos. Pero bueno, en fin. Vamos a ello. El de hoy no te está quedando mal, ¿eh? El dibujo. Es un dibujo reivindicativo, ¿eh? Magníficamente reivindicativo, sí. Claro. Y lastimero. Sí. Lastimero, muy lastimero. ¿Está dando pena? Por si me invitáis luego hombre, a un café. Era, o algo. Era una pregunta, claro, ¿eh? Pero un café, al menos. Un, sí, un bollo. O por lo menos una palmada de espalda y decir, está muy bien, chaval. Los riñones. Vamos a ello, venga. Vale. En 2022, el umbral de la pobreza, vamos a ir hilando una cosa con otra, se situó en unos 10.800 euros anuales, es decir, unos 840 euros al mes. De modo que echa cuentas porque en esta industria. Estamos a años luz de la dignidad. Y eso es algo notable. Menos del 8% de la gente que hace cómic consigue unos ingresos por encima del umbral de la pobreza. Esto provoca que la mayoría de los pintamonas que se dedican a esto de las viñetas tengan que compaginarlo con otros trabajos para poder darse el gusto de ese nefasto y desagradable vicio que es el de comer todos los días. Porque ahora está muy de moda lo de ¿cómo se llama esto? El ayuno intermitente. ¡Bah! Si tú vas a revisar los libros de historia, que seguro que están los dibujantes de cómic ahí, te vas a dar cuenta que eso ya lo inventamos nosotros hace mucho, porque nosotros solo comemos los días impares de la semana que empiecen por M. Echa cuentas. Pero vamos, que para opiniones... Hoy no te toca, ¿eh? No, comí ayer pues y fue poco. Sí. Y claro, yo estoy ahora... El miércoles está ya a la vuelta de la gira. Sí, está en un momento, ya está. Tengo esperanzas, no pasa nada. Ya comerás. De todos modos, hay opiniones para todo, porque hay autores que trabajan para el mercado español y que tienen la confianza de que en realidad lo que necesitas es hacer una obra tan magnífica que pete el mercado. Es decir, que se puede hacer. Hay autores que viven de ello y son españoles y editan en España. ¿Dónde están? Pocos. No. Esto es como jugar al fútbol y ser Messi. Ya. Puedes dibujar cómic, pero vas a ganarte decentemente la vida. Hay algunos. Lo normal es buscar en el mercado extranjero. Vale. Aquí vengo con otro dato y no pretendo con esto ponerme pesimista, pero si eres dibujanta, no dibujante, en vez de dibujante, lo tienes un poquito peor, porque ya que a pesar de que las féminas están irrumpiendo en el mercado cada vez con más fuerza, hay que notar que este mundillo sigue copado por el género masculino. Así que, si además eres muchachuela... Peor que peor. Sí. Comer menos. Sí. Ni los impares. Bueno, los restos de los que dejan los miércoles los impares masculinos, sí, es así. Pues la situación no es muy buena, ¿eh? No. ¿El dibujo va a ser en blanco y negro? No, pero... Como caballereta, bueno, me acabo de dar una bofetada ahora fina. Oye, como opción lo que puedes hacer es conseguir hacer 96 páginas a color en un mes. Y te embolsacas al 4.000 pavos, o sea, no está mal. Hay que ser rápido, ocurrente. Vale, solo se me ocurre que consigas hacer cómic en menos de 2 meses para que estos sueldos puedan compensar tu trabajo. Pero... cágate si te da por ser autor completo, porque tendrás que hacerlo todo, escribir, dibujar, colorear.
Recordad, si es a tres bandas ya no son 4.000. Así que dibuja muy veloz. Esta última reflexión me ayuda para enlazar con otra de las cosas más importantes que todo dibujante o dibujanta tiene que saber si quiere dedicarse a este mundillo. Yo mantengo contacto con un grupo de dibujantes que nos conocimos a raíz de la pandemia. Formamos un grupo que se llamaba Incorona Channel, y durante la pandemia, que estaban todos recluiditos en casa, nosotros emitíamos por Facebook directamente, estábamos dibujando mientras decíamos tontunas. Imagínate la verborrea de gente como somos nosotros, que vivimos en una especie de cueva. Ahí escondidos estamos. Esto para que lo sepan los dibujantes y dibujantas, 8 horas al día no va a ser. Ya os lo digo yo. Y la genuflexión, la contractura cervical, va a estar garantizada, porque pasamos muchas horas delante del tablero. Tanto es así que para poder intentar salir de nuestra cueva, este grupito de Incorona, al final nos reuníamos todos por Skype para hacernos compañía. Y llegó un momento en que desconectamos toda la cámara, porque era absurdo. Cada vez que alguien miraba un poco para... No veía nadie. Veía cogotes. Lo único que sabían, cogotes de gente dibujando. Nada más. Así que, sabéis, tenéis que saber que esto es importante. Vamos a tener que currar muchísimo. Es más, mocitos y mocitas, ir pidiendo recetas al médico por los dolores de cuello y de espalda, o eso, o disponer de una acerada voluntad digna de más regio espartano para despegar los ojos cada hora, para estirar los musculinos y moveros un poquito de la silla y evitar, por un lado, los ataques de cuellitis aguda y esquivar a vuestras nuevas amigas, que son las hemorroides del tamaño de una patata de grande. Vamos a ver, venga, vamos a darnos prisa, que si no se acaba. Llegas a este punto de acumulación de maldades, deberíamos desechar de tu mente la ponerte a dibujar cómics, pero no, vamos a empezar a ver las cosas buenas que puede tener. Danos una última buena noticia. Venga, venga. Vamos a ver. Cerrar la ilustración de hoy, que recuerdo que la pueden ver ustedes en las redes sociales de Almondro. Sí, vamos a dibujarla rápidamente, claro, a un pobre desgraciado. Dibujantes de cómic, de igual manera que la gacela no puede ser un ornitorrinco, y con todos mis respetos para los ornitorrincos, que son porque Dios en su infinita sabiduría se lució con ese animalito para que los biólogos se volvieran un poco taraos, los dibujantes de cómics somos eso, dibujantes de cómics, no tenemos otra manera de ser, y aunque tengamos que hacer otros trabajos mientras ejercemos la profesión que realmente nos representa, cuando nos ponemos delante del tablero y cogemos el lapicero, ya sea de madera, portaminas o digital, entonces es cuando somos plenos y somos felices. Podemos pasar las horas muertas, podemos hacerlo de noche robando tiempo al sueño, podemos dejar de lado parte de nuestra sociabilidad porque somos dibujantes, y contar historias es lo que nos llena. Y vale, quizá me haya puesto un poquito moñas ahora diciendo todas estas cosas, pero en este punto tengo que extraer un dato rapidísimo que he sacado de un blog que se llama Escribiendo Cómics, de Fernando Joir, el guionista de Panini, de Rocketman Project y de otras cosillas más. Abro comillas. En 2023 se ha producido muy buenas noticias referentes al ámbito legislativo, porque antes estábamos... No teníamos posibilidad de sindicarnos, de estar en ningún grupo, porque éramos como una especie de ente aparte. Pero ahora ha cambiado las cosas y ya podemos tener una especie de ayuda legal. Nuestros pagos ya no vamos a tener que deducirnos el IRPF del 15%, sino del 7%. Bueno, sí, buena son noticia. Cosas buenas, claro. Claro. La tercera es que, como existe un epígrafe en el que el propio IAE, para los guionistas y escritores y dibujantes, nos permite formar parte del sector que tiene una identidad propia y que, frente a la hacienda pública, nos pueda cuidar un poquito más. Ya no somos parte del grupo de artesanos y artistas falleros. ¿Ahora sois? No tengo ni idea. Ajá. Pero ya no somos eso. Bueno. Ya tenemos una identidad un poquito antes. Porque antes estábamos entre toreros, alfareros y no sé qué más. Y luego hay otra parte importante, y es que si tienes algún problemilla a nivel legal, ya te vas a poder ir a una asociación para que te respalde como entidad, no como un tipo individual. Porque cuando vas como un tipo individual, no solamente tienes que pagar de tu bolsillo los costes del juicio, que a lo mejor te va a costar más de lo que te van a pagar, porque recordar, 4.000 al año no te para mucho. Comer solo, y no solo eso. Recuerda que comes solo los miércoles. Los miércoles. Que los demás comemos todos los días. Las mondas de las naranjas, nada más. Y, claro, no solo eso, sino que además, si tú vas a un litigio contra una editorial, quizá la puerta se te cierre. Así que esto son muy buenas noticias. Bueno, pues todas estas noticias y todas estas buenas, malas noticias, ese repaso de reivindicaciones queda plasmado
en un dibujo. Sí. Un dibujo que vamos a ver luego, que queremos además dedicado a Vive Segovia. De acuerdo. ¿Puede ser? Por supuesto. ¿Lo veremos? Sí. ¿Volvemos a vernos, a encontrarnos? Sí, si consigo condensar todo lo que digo en menos tiempo, mejor, ¿verdad? A lo mejor es que me voy un poquito por las ramas. Pero bueno, el primer día es el primer día. Es tu estilo. Sí. Oye, pero has empezado no siendo nada y has acabado con una rebaja en la cotización de Hacienda. Claro, oye, parece mentira, pero eso es algo. Hemos progresado. Almondróguez, pues sí. Muchísimas gracias. Nos encanta el discurso y nos encanta que esto quede plasmado en un dibujo que vamos a ver en redes sociales. Busquen Almondróguez, un apellido inventado, por cierto. Sí. Lo bueno de todo esto que os he dicho, que como no tenéis ni idea, es todo mentira. Pudo haber, sí, os pudo haber colado todas las horas que he querido y vosotros también. Pues te lo agradecemos. Sí. Te consideramos una fuente fiable, pero ya. ¡Qué lástima! Lo contrastaremos con el señor Google. Exactamente, buscaremos ahí en la Wikipedia a ver si apareces. ¿Existes realmente? ¿Existes? Sí. Bueno, pues hasta la próxima. Nos encontramos. Muchas gracias. Un placer. A los dos. Gracias. Pintamonas. Chao. Vive Radio Segovia en el 90.4 de tu FM.